¿Qué tal? Soy Omar García y en esta ocasión te presento un deporte nacional, una tradición, la escaramuza charra. Sin duda, el glamour y la delicadeza de una dama acompañada del porte de un equino y la coordinación entre caballo y escaramuza hacen de esto un gran espectáculo. Es un conjunto de mujeres que hacen evoluciones y ejercicios a muy alta velocidad arriba de un caballo. ¿Cuándo se estableció una escaramuza charra? Bueno, estamos hablando, si no más me equivoco, en los años 50, 60, cuando se empezó a dar a conocer la primera escaramuza charra mixta, que era entre hombres y relativamente mujeres. Y bueno, con el paso de la evolución, la globalización también del mundo y la evolución de la charrería, pues obviamente la escaramuza se fue conformando de 8 mujeres ahora reglamentariamente. ¿Qué hacen dentro de un ruedo? Pues obviamente lo que siempre hemos escuchado, lo que es un abanico, un pasalistón, y nos brilla mucho el corazón cuando hacen este tipo de evoluciones. Ellas ahorita son las que prácticamente llenan más los lienzos, más que nosotros, que es un equipo charro, porque es un evento familiar. A correr es el primero en las pistas y en los llanos. Huya, 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 huya. La montura de la escaramuza es ya netamente mexicana, aunque viene arraigada un poco árabe, un poco montadas incluso a la inglesa, mujeriegas. Pero obviamente ya este tipo de montura que están utilizando ellas ya es prácticamente charras. Obviamente también traen arreos, traen varias cosas que ya son también muy mexicanos. Lo que es la pechera, últimamente por la modernización también de la charrería, pues el bajador, y muchas otras cosas, ¿no? También lo que es la cuarta y el gabán, pues son coloridos, ¿no? Y eso pues para ellas también es puntaje. Una rutina, cada ejercicio tiene determinado número de puntos, sea giro, sea escalera, sea coladera, sea abanico, sea lo que sea, siempre tienen diferente puntuación. En la escaramuza suele pasar que si rozas o chocas te descalifican por completo el ejercicio. La rutina con máxima puntuación es de 345 puntos, se califica de vez en cuando punta, se califica cruces, se califica escaleras y todo lo que tenga que ver con la rutina. Ciertamente en los ejercicios el cuaje es lo que lo marcan las jueces. Hay cada juez en diferentes partes del lienzo con su hoja de calificación y su croquis y ahí ellas marcan las distancias, los cambios de velocidad, los paros, los choques y los roces. Una buena rutina en ejecución, pues obviamente es sin roces, obviamente sin roces de caballo con caballo, la coordinación, la perfecta sincronía, nosotros llamamos el binomio perfecto que hace la escaramuza con el caballo. Yo creo que parte de ahí también mucho lo medular de la perfecta coordinación para hacer una evolución adecuada y perfecta. ¿Qué es la cala? Que es la punta para las niñas, es una punta igual parecida a la cala de caballo de los charros, pero ellas simplemente se arrancan del fondo del lienzo o de la manga y rayar el caballo en el rectángulo. Si por mí fuera, nunca lo dejaría. La escaramuza, sinónimo de tradición, cultura y una forma de vida única.
conserva nuestras tradiciones y mantengamos viva esa identidad mexicana. Ni más alegre, ni más sincero. Soy Omar García. Nos vemos la próxima.